tal? Muy buenas, buenos días. Bienvenidos a un nuevo vídeo, domingo 18 de abril, 9:30 pasadas de la mañana. Que no se me olvide, por si alguno se va antes de tiempo del vídeo, voy a llegar a los 10.000 seguidores en Instagram. Vamos ahí. Así que si no me sigues, te invito a que me sigas en Instagram, porque se avecinan por lo menos 4 sorteos, gracias a mis patrocinadores. Un sorteo por semana, gracias a Running Coljas Europe, Evernia, Casa de Trail Running e Infi Sport. 4 sorteacos. Enlace lo vais a tener en la descripción del vídeo. Le dais a seguir y que tengáis mucha suerte en esos sorteos. Y hablamos por esa red social. Aquí me encuentro con Rumbea dándole un poquito a las zapatillas de trail. Hoy entrenamiento por la sierra, por los Pirineos Toledanos. Kilómetros y desnivel, realmente exacto no me lo sé. Creo que por lo menos el tiempo se nos irán a 2 horitas entre que ahora trotamos. Cuando se empina un poquito la cosa andamos, lógicamente. Pues bueno, más o menos creo que calculo que se nos irán 2 horitas. De nuevo con Asics Trabuco Max. Tenéis vídeo por el canal de YouTube. O si estáis viendo el vídeo por Facebook, lo tenéis también en el perfil, el vídeo de la review de las Asics Trabuco Max. Ya muy cerca de los 100 kilómetros para hacer un próximo vídeo de las conclusiones con 100 kilómetros. La verdad que estoy muy contento con ellas, me gustan mucho, el pie va muy cómodo. Son como llevar unos colchoncitos en el pie, similar a las Socas Spigoat. Tener alguna diferencia, pues digamos que el colchón de las Spigoat es un poco más blando que el de las Asics. Hoy tercer entreno de la semana, ya sabéis que he hecho 2 entrenos y hoy es el rodaje largo. Como venía el otro día de hacer los cambios de ritmo, se me cargaron los óleos, pues decidí hacer el rodaje largo que quería haber hecho y hoy haber hecho la rutita esta. Así que digo, nada, no hago el rodaje, descansen los óleos. La verdad es que no tengo ya esa molestia de óleos cargados. Hoy la rutita, acabo la segunda semana de carga y ya me meto en tercera semana de carga, donde saldré a correr, creo que mañana lunes, martes fisio, el miércoles, como fui, iré el martes al fisio, no correré. Y ya no sé si hacer el miércoles o jueves, uno de los dos, y ya el siguiente fin de semana, 3 días. Todo demás al gimnasio, que tengo novedades, ya la enseñaré. Bueno, os dejo con la rutita y seguimos hablando ahora, ¿va? Venga, ahora a divertiros. Bueno, señores y señoras, Mingoliva, primera subida y bajada de la señorita Rumbea. He subido por la pista, por la larga, que serán unos 3 kilómetros de subida con 250 positivos, un poquito más, y bajada por la senda nueva, ya de camino al coche. Así que casi voy a dar por finalizado el entreno, porque luego hay mucha gente allí en la zona de la ermita y me da más palo hablar allí con tanta gente. Así que cierro aquí el vídeo. Recuerda que tenemos sorteitos estas próximas semanas, te dejo el enlace ahí debajo en la descripción. Bueno, pues ahora mismo son 10 kilómetros y pico, hora y media, y nos quedarán pues unos 20 minutitos, una cosa así, hasta llegar al vehículo e irnos a casita. Semana de carga
terminada. Con los 14 de hoy creo que salen 7, 14, 28 kilómetros aproximadamente en esta semana, con un entreno de gimnasio, que ya por fin puedo ir metiéndome al gimnasio, y algo de movilidad articular. Para la próxima semana, te lo cuento en un próximo vídeo. Como siempre, dudas, comentarios y sugerencias debajo en la descripción de vídeo. Ser felices, compañeros, nos vemos en un próximo vídeo. Saludos, chao.